sido fruto de la solidaridad, en primer lugar, de los vecinos de acá de Las Vegas, de la misma comunidad, y después de las redes sociales y de lo que hemos podido difundir, que la verdad ha llegado a muchísimos lugares, por suerte, y bueno, toma una dimensión impresionante. Nosotros como equipo de la Radio La Leñera y del Club El Plata, nos ofrecimos a centralizar como punto físico, digamos, como lugar físico, a centralizar todas estas donaciones que se están recibiendo y desde acá poder eso, organizar un poco, clasificar. Contame lo que están necesitando hoy. Bien, ropa ya no, mercadería, si bien ha llegado un montón y se ha estado distribuyendo como primera necesidad, bueno, es la mercadería, creemos que la mercadería va a llevar un tiempo más y por suerte hay un montón y se va a poder seguir entregando por unos días más mercadería, tanto a las familias que han sido damnificadas como a todos los que están ofreciendo voluntariamente su ayuda. Mercadería sí, ropa no, ¿qué otra cosa sí? Materiales de construcción. Chapas, palos, cables, manguera para el agua, no quedó nada, hay que hacer casas desde cero, entonces todo lo que se pueda, aberturas, puertas, ventanas, cemento para anclar los palos, todas esas cosas siguen haciendo falta y vienen bien. En el Facebook de La Leñera se está centralizando ahí y ahí vamos publicando a medida que van surgiendo nuevas necesidades, lo vamos publicando ahí.